Dick, unos tipos aparecieron, acribillaron la puerta y como no les dejábamos entrar, se fueron. Joder, ¿hacia dónde? Hacia el oeste. Pero no se fueron lejos. Se han instalado al norte de Eden Hill. Creo que están planeando otro ataque, así que quiero que lo compruebes. Vale, sí. Yo me encargo. Gracias, Dick. En la sociedad humanitaria. Tenía una pequeña oficina y una perrera en la sala. Te echa de menos. Oh, voy a descansar la vista un poco. Vale, bien. Vamos. Hola. ¿Cómo te va a hablar? Sí, está bien. Eso valdrá. Eso sí es una mejora. Vale. Vale. Gracias por pasarte. Enrique, estoy en el turno de Ciénaga o una mierda así. Edic, ¿qué pasa? Busser, joder, no sé, está deprimido o algo. Habla con nadie. Creo que sé cómo animarlo. ¿Y qué vas a hacer? No sé, pensaba en volver al monte O'Leary. Su moto. Eso está lejos para ir a pie. Algo se me olvida. ¿Pero vas a cubrirme o qué? Sí. Gracias, Ricky. Corta. Vale, Ricky, estoy por Eden Hill. Sí, pero antes, sí. ¿Puedes con ellos? Bueno, lo sabremos pronto. Corto.
Vale, caballeros, ¿pensasteis en pasaros y liaros a tiros? Creo que nos toca pasar página. He visto al... Vamos allá, ¿eh? Sí. Hecho. Allá vamos. Esto me lo llevo. Hey. Venga, chicos, ¿qué tenéis? Puede ser útil. ¡No, engendros! Sí, tú sigue corriendo. ¡Oh, me ha herido! Venga, podéis hacerlo mejor. ¡Mierda! ¡Uno más! ¡Vamos! Vale, creo que ya están todos. Toca recargar. Sí, eso es. Vale, allá vamos. Vale, hora de llamar a Ricky y avisarla. Deacon, ¿cómo ha ido? Hecho, ya no irán disparando a más campamentos. Gracias a Dios. Avisaré a Iron Mike. Sabes, si sigues así, Mike y tú seréis grandes amigos antes de que te des cuenta. Adiós, Dick. Buser, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo vas, hermano? Como siempre. ¿Sigues persiguiendo helicópteros? Sí. ¿Te has enterado ya de lo que trabajo? Ni idea. Lo que me dijo Brian tiene sentido. Nero. O'Brien, estoy en una de tus balizas, la que está cerca de Camp Creek. Aquí no hay nada. Espera. Vale. Un equipo de campo está al caer. Ya sabes qué hacer. Cambio y corto. Sí, ya sé qué hacer. Intentar que no me peguen un tiro mientras soy tu puñetero, mirón. Señor. Sí, ¿y de qué iba eso? Cuando hablamos, parecía que te estabas meando en tu traje, NBQ. No es nada, te lo dije. Hay gente, jefes, que no quieren que sepamos qué pasa. Me acerco tanto que casi me pillan. ¿Sabes? Me da igual. Lo único que quiero de ti es información sobre Sara. Whittaker, tengo a alguien con ello. Va a llevar algún tiempo. Vas a tener que ser paciente. ¿Sí?
es que tenga elección, ¿verdad? Este grupo no es de mi unidad. No puedo rastrearlos en esta operación. Necesito... Que les coloquen un rastreador. Sí, sí. Ah, y quieres que espíe al tipo con el traje espacial blanco, ¿vale? ¿Algo más? Sí, que no te disparen. Te... has dejado la radio abierta antes. Sí, fue eso. No pienses que estamos vigilando. Solo me preocupo por ti. Cuéntame. Aquí vienen unos soldaditos marchando en fila. Tío, mira. Eso es. Vosotros id a lo vuestro. Pasad de mí. Bueno, lo que significa es que unos engendros se despiertan temprano, se duchan, se visten, se ponen su reloj de oro favorito, le dan un beso a su mujer y salen por la puerta para pasar un divertido día comiéndonos y cagándose encima. ¿Por qué cojones malgastan el tiempo con esta mierda? Espero que lo tengas, O'Brien. Vale, ahora solo tengo que largarme. Brian, ¿estás ahí? Dick, ¿has dado con los que acribillaron la puerta? Hola, Mike. Sí, los encontré y ya no volverán. ¿No está yendo a peor la cantidad de ocupas y errantes que nos llegan? Sin ánimo de ofender a los presentes. No, tranquilo. Y sí, está empeorando. No sé. Mike, creo que es como lo que decías de los turistas, que siempre venían desde California. Bueno, supongo que si pudiera elegir, sí, preferiría estar aquí, ahí abajo. Sí, supongo. Nos vemos, Dick. Corto. Buser, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo vas, ¿no? Como siempre. ¿Sigues persiguiendo helicópteros? Sí. ¿Te has enterado ya de lo que trabajo? Ni idea. Lo que me dijo O'Brien, estudiándolos aquí. No tengo ni idea de por qué. Tengo que ir. Es que eso ha venido. Dijo que hoy me tocaba acabar.
¿Sabes que eso sí es un truco? Sí, se lo comentaré. Adiós. Vale, veré si saco tiempo. Corto. Deacon, cuando tengas tiempo, pásate por aquí. Hay curro. Ricky, sí, vale. Me pasaré. Ciervo cruzando, vaya, poco inteligente, incluso sin traje.
Te he traído algo. ¿Pero qué cojones? ¿Has subido a por mi moto? No quería que Cobb la cogiera y la desguazara. Dios, Dick. Bueno, lo hice por si... Bueno, necesitaba piezas. A un tullido como tú ya no le va a hacer falta. Joder. Gracias, hermano. Es lo único que echo de menos. Montar por la carretera. Quería que te dijese que ha pagado a unos hombres para que traigan tu moto. Está en el taller. ¿Qué? ¿Qué quieres? No. Dick, estoy preocupada. Ricky, ¿qué pasa? Las gemelas Butler, Abigail y Gabby, ¿las conoces? No, pero las he visto por ahí. ¿Qué pasa? Salieron ayer a pescar y no han vuelto. La orilla del lago es bastante segura, si no se acercan a la ciénaga. Ese es el tema. No estaban en Lost Lake. Se fueron hacia el este, por el río Metolius. ¿En qué coño pensaban? Vale, veré si consigo localizarlas. Deacon, muchas gracias. ¿Cómo va eso? Estoy mirando, ¿vale? Deacon St. John. Hey, Cobb, ¿qué tal? Viendo cómo estás. Mis hombres subieron al monte O'Leary el otro día. Se encontraron un refugio montado en una torre de vigilancia del servicio forestal. ¿Ah, sí? Sí, señor, eso dijeron. Estaba abandonada, pero la cosa es que quien viviese allí se dejó una moto en buen estado, por lo que parece. ¿En serio? Sí. Banda de asesinos y vagabundos. Te dispararían nada más verte. Oye, Ricky, ¿qué más puedes contarme? Antes de que todo se fuera a la mierda, la familia de las chicas tenía un lugar de pesca. Te lo he marcado en el mapa. Vale, empezaré por allí. Corto. Vale, estaban pescando. Por aquí. ¡Tenemos whisky! ¿Me has oído? Échale un trago. Entra en calor. Así podemos sentarnos a charlar. ¿Qué te parece? ¿No te gustaría? Sé que hay algo por aquí. Joder, tío.
¡No! Se la rompió en la cabeza. Lo hubiera hecho. Pero sin usar. Ya no te hará falta. Más recompensas. Ha sido fácil. Estoy viendo moverte. ¡Mierda! ¡Un muerto! Sigo buscando a Flavia. Y si está aquí fuera, la encontraré. Vale. Gracias, tío. Corto. No pasa nada. No tiene daño. Me envía aquí. Mataron a mi hermana. Mataron a Abigail. No, lo sé, lo sé. Lo siento. Solo tenemos que volver al campamento. Vamos, conmigo. No, no, no. Vuelvo sola. No puedo. Vale, ve, ve.
St. John. Aquí Mark Copeland, a Deacon St. John. Hey, Cope. ¿Qué tal? Viendo cómo estás. Mis hombres subieron al monte O'Leary el otro día. Se encontraron un refugio montado en una torre de vigilancia del servicio forestal. ¿Ah, sí? Y se dejó una moto en buen estado, por lo que parece. ¿En serio? ¿En serio? Pero no solo eso. Lo bueno es que subieron hoy para cogerla. ¿En serio? Pero no solo eso. Lo bueno es que subieron hoy para cogerla y que no estaba. Eso da que pensar, ¿eh? Mira, Cove, esto es alucinante, pero... Espera, lo fascinante de verdad es que juran que la moto, bueno, se parecía mucho a la que llevaba Musa. Vale, a ver si me aclaro. Subisteis al monte Olin, creísteis encontrar la moto de Busser y lo primero que pensasteis fue... ¡Ey! ¿Y si volvemos y la mangamos? Reciclamos, Dick. Pero no, eso fue lo segundo. Lo primero fue... ¿Qué pasó con Busser? Manny dice que lo vea. No lo sé, Cole. Cuando lo vea, le haré saber que lo echas de menos. ¡Corto! La tengo. Viva. Deacon, menos mal. Mira, no quería venir contigo. Envía a alguien que la conozca, ¿vale? Está de camino al campamento. Vale. Sí, vale. Corto. Hay alguien en la puerta. Todo correcto. Dejadme entrar. Deacon, ¿estás? Sí, Adi, ¿qué tal? ¿Puedes pasarte por la enfermería cuando puedas? ¿Pasa algo? No, solo quiero hablar contigo. Salió una hembra. Sí, vale. ¿Una chillona? Te diré una cosa. El nombre les vino que ni pintado. Mandó una jodida horda tras nosotros. Tuvimos que salir por patas. Tío, has hecho... por el campamento. Cope me ha dicho que te busque algunas piezas de moto extra. Tengo buen material a la venta. Vale. Venga, vuelve por aquí luego, tío. Íbamos por un paso estrecho a pie, con la casa puesta. Hey, ¿ha recogido a alguien? Hey, Dick. Sí, está bien. Un poco traumatizada, pero no más que cualquier otra persona. Ya, todos sabemos lo que significa. Sí, lo sabemos. Sí, chao, Ricky. La puerta, lo conozco. Deacon, amigo mío. A veces pienso en los engendros. Me alegro de verte, Dick. Damon, ¿cómo te va? ¿Sienten dolor? ¿Sienten algo?
¿Qué? ¿No te quedan créditos? Gracias, Deacon. ¿Has vuelto? Me alegro de volver a verte. Jesse, ¿cómo va eso? No tiene tan mala pinta. ¿Lo creas? Deacon St. John. Era Polly en Fairwell. Damon, ¿cómo va eso? Pensará que nos fue bien gracias al entrenamiento, el equipo y todo eso. Casi de inmediato. Fue bien. Dio la cabeza para cualquier cosa que pareciera un poco rara, sin darse cuenta de que ellos también actuaban como locos. Terminé disparando a una mujer, en frente de sus hijos. Ella mató. Voy a echar un sueñacito. Sus hijos estaban encerrados en el coche. Los iba a sacar, pero estaban infectados. Desastre. Así, ah,